Hola, hola mis queridos contertulios y contertulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor. Hoy hablaremos de un tema muy importante y que sé que muchos de ustedes están buscando. Pues Nequi autoriza embargos de cuentas y La Razón atemoriza a miles de usuarios en Colombia. Así es que si aún no estás suscrito a nuestro canal del Contertulio, te invitamos a que te suscribas y actives campanita. Traemos los mejores tutoriales y siempre damos la información financiera que tú necesitas. Sí, mis queridos contertulios, su cuenta de Nequi puede ser embargada. Así es, si tiene una deuda por infracciones de tránsito. Personas que utilizan la aplicación han reportado que les fueron embargadas sus cuentas por tener multas de tránsito vigentes. ¿Qué nos dice pues Nequi? Los deudores morosos que utilizan Nequi en Colombia están pegados al techo, porque en los últimos días se ha conocido casos de embargo a las cuentas por las multas de tránsito, al parecer sin previo aviso. Se les quita el acceso al dinero. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden comentar qué opinan, si les parece algo realmente bueno o por todo lo contrario algo muy malo. Pues la verdad, en mi punto de vista personal, deberían aunque sea notificar, no es que vengan a quitarte el dinero así como así. Bueno, los primeros reportes sobre lo que está pasando con la aplicación llegaron desde Barranca Bermeja. Una mujer dio a conocer que su cuenta de Nequi fue bloqueada porque le figura una infracción de tránsito. ¿Y entonces qué pasó? Pues este martes, miles de usuarios llegaron a la inspección de tránsito de Barranca Bermeja para ponerse al día con sus obligaciones porque sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. Muchos arribaron con asombro porque Nequi también les fue embargado. En un procedimiento legal, la Contraloría nos exige que debemos hacer unos procedimientos y hacer el cobro coactivo. Si no, estaríamos generando un detrimento público. Lo que les decimos a las personas es que se acerquen a la entidad y realicen el pago de la deuda o un acuerdo de pago en el caso de los comparendos. Esto lo explicó directamente el inspector de tránsito de Barranca Bermeja, Devinson Gómez. Pues, ¿ustedes qué opinan? Pues las cuentas de Nequi pueden ser embargadas. Pues, ¿qué diría Nequi? Nosotros tomamos la tarea de investigar qué dijo Nequi al respecto. Pues en su perfil oficial de Twitter, Nequi explicó que las cuentas de los usuarios sí pueden ser objetos de embargo. ¿Por qué? Como sucede con otros productos financieros, la aplicación acata las solicitudes de las entidades cuando un deudor es moroso. Así que Nequi dijo lo siguiente: hola, en Nequi recibimos embargos de diferentes entidades y por ley debemos aplicarlos. Para solucionarlo, debes hablar con la entidad que embarga, en este caso, el Tránsito y Transporte Municipal de Barranca Bermeja, que comenzaron por allí, pero esto se va a propagar por todo nivel nacional. Nequi es una cuenta de debida diligencia simplificada. Y así como tiene todas las funcionalidades como pagar, sacar, enviar, también aplica todas las funciones de ley, como podría ser un embargo, explicó la aplicación en su página web. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Comenzaron a embargar miles de cuentas a infractores directamente. Y pues tranquilos, contertulios, aquí investigamos y analizamos cada punto si es real. Pues buscamos en la página directamente de Nequi sobre el tema y pues dice lo siguiente: ¿mi cuenta de Nequi es embargable? Dice el equipo de Nequi lo siguiente, y eso que esta actualización está como desactualizada. Nequi es una cuenta de debida diligencia simplificada y así como tiene todas las funcionalidades como pagar, sacar, enviar y también aplica todas las funciones de ley, ¿cómo podría ser la ley del embargo? Bueno, las cuentas de Nequi son embargables a partir de los $1,000, así es que tengan muy en cuenta este punto, según lo indica en su página oficial Nequi. Si tienes un sueldo superior, ¿no? El embargo aplicaría sobre la diferencia. Por ejemplo, si tienes $1,500 en tu cuenta, el embargo se aplicaría sobre los $500. Así es que, ojo con este tema porque sé que aquí se van a omitir esta letra chiquitica que se observa acá. Así es que tengámoslo muy en cuenta, sobre todo este punto
si ustedes se vieron afectados drásticamente. Esto directamente con la página de Nequi. Pues que a propósito de las órdenes de embargo que envió la Secretaría Distrital de Movilidad a cerca de 32 mil productos bancarios y financieros de ciudadanos que tengan deudas por cometer infracciones de tránsito entre 2019 y 2022, pues algunos usuarios están atemorizados por el manejo que ha tomado Nequi ante dicha situación. Pues la aplicación que era de Bancolombia ha aprobado los embargos de las cuentas a deudores que hacen uso de la plataforma. La decisión se tomó sin previo aviso y varios de los usuarios han realizado quejas públicas ante el hecho. Finalmente, pues la aplicación, como ya es una cuenta como entidad bancaria, explica los hechos anteriormente mencionados en su cuenta de Twitter y pues admite que estos embargos se están realizando con la aprobación de la empresa. Así es que, mis queridos contertulios y contertulias, si en el momento eres una persona amorosa, si en el momento tienes alguna infracción directamente de tránsito, pues lo mejor es que te acerques y hagas un acuerdo de pago para que no te vaya a pasar esto. Entonces, por el momento estamos previniendo, estamos alertando para que no te vaya a pasar lo mismo. Igualmente, hasta el momento, pues, si es un deudor por infracciones de tránsito, bueno, puede embargar su cuenta de Nequi. Pero si ya lo hicieron por este lado, me imagino que su próximo ataque directamente va a ser con si eres deudor de otras cosas. Entonces, posiblemente Nequi embargaría pues nuestros ingresos que tenemos allí, nuestro capital. Entonces, hay que tener cuidado. Pues por el momento, vemos que si es deudor de infracciones, lo están haciendo. Pero sabemos que en el futuro, ya que aprobaron esto, Nequi aprobó esto de embargar, me imagino que si tienes una deuda con otra entidad o bueno, con otro suceso, también podría llegar a embargarte. Por eso, intentemos llegar a acuerdos de pago. ¿Qué opinan ustedes directamente sobre lo que está haciendo directamente Tránsito y pues Nequi, obviamente, de quitar sin un aviso previo y hacer estos embargos que se están realizando? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Dejen en los comentarios. Queríamos avisarles, ténganlo muy en cuenta y nos vemos en un próximo video. Recuerden que acá con el Contertulio traemos la mejor información y mantenerlos al día de las actualizaciones de toda la parte financiera. Así es que nos vemos en un próximo video. Éxitos y condenados al éxito todos.